Con este acto, la Universidad ejerce con alegría una de sus funciones primordiales, la de reconocer y valorizar el conocimiento y las creaciones del intelecto, así como a los hombres y mujeres que dedican su existencia a producirlos, a mejorarlos y a procurar su aprovechamiento para la construcción de un mundo mejor. Estos políticos como Aquiles y Aníbal Nasoa, como Zapata y el propio Luis Brito, se arriesgaban escribiendo en periódicos humorísticos que pronto se fumaban. El conocimiento que viene es un bien social, es apropiable, por lo menos en nuestra sociedad. Esa apropiabilidad es el cimiento del poder. Patenta la fórmula, tiene el derecho a determinar su uso, y eso crea un determinado orden social en el cual hay castas, hay oligarquías, hay tiranías.